¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su quinto programa desde la tercera cuerda. Bienvenidos sean todos ustedes y antes de que empiece el partido de México, estamos aquí con ustedes acompañándolos y ustedes aquí con nosotros para que disfruten este programa con nosotros. Recuerden que este es un programa de Dirección General de Educación Secundaria Técnica para el fomento y la lectura. ¿Estuve bien o estuve mal? Bien. No es cierto, estuve mal, ¿eh? Estuve mal de la lectura, ¿eh? Fomento a la lectura. Yo me equivoqué, un bu para mí. Y como siempre tenemos invitados aquí que nos acompañan de la secundaria número 75. ¡Aplausos, chavos! Eso es muy bueno. Y bueno, por favor, chavos, sigan mandando sus textos, por favor, a rintextosalumnos@gmail.com. Les queremos agradecer todo lo que nos han mandado. Estamos muy agradecidos con ustedes. Se ve el interés que tienen ustedes para este programa. Y bueno, también que tenemos la revista, que está, ya también está la revista electrónica y el libro. También tenemos el libro impreso, ¿verdad? ¿Ya está trabajándose en eso? Ya está la edición. Ya están publicados los textos. Así que entren y chequen los textos, chavos, ¿eh? No, y no, ¿cómo les diré? No se cohiban, no como yo que me ando trabando ahorita en este momento, ¿sí? Ando nervioso. ¿Y qué dijo? ¿Qué? Eso. Sí. Pues es que también me dan mucho café, me comí 4 tamales, entonces imagínense todo riquísimo. Bueno, también queremos decirles, amigos, este próximo 20 de junio vamos a estrenar el programa de radio Tinta al Aire, así que estén pendientes de la hora, porque es donde ahí vamos a leer todos los textos que nos han enviado, los vamos a analizar, vamos a crear una cierta polémica, o sea que va a estar muy interesante este programa. Y sigan, por cierto, los textos que nos manden, recuerde que es en letra Arial número 12, para que vaya, sea legible también la letra, y sobre todo no manden imágenes. Todo lo que sea cuento, así como venga, y solamente una sola cuartilla máximo, ¿sale? Así que bueno, hoy juega la selección. Apoyen a la selección, chavos. No dejen morir sola la selección. ¿Quién confía que va a ganar México el día de hoy? No, hombre, qué bárbaros, qué ánimo, chavos, ¿eh? No, claro que va a ganar. ¿Quién apoya a la selección? Hay que recordar que lo máximo que ha hecho México en el Mundial es llegar a octavos de final. Y eso fue en el Mundial de 86. ¿Me equivoco? No. Pues esperemos que en este Mundial lleguen a más. Supuestamente un vidente ahí de Argentina, dice que México en este Mundial va a llegar al cuarto lugar. Hay que ver, a ver si es cierto. Vamos a ver. Y que la final va a ser entre Brasil y Alemania. Pues vamos a ver, sería un buen partido. Pero bueno, que México llegue a la final, o por lo menos, sí. O sea, que llega a cuartos de final, o sea, sería bastante bueno, ¿sí? Pero bueno, antes de que veamos el partido, vean ese programa y recuerden, manden sus textos a rintextosalumnos@gmail.com. Y bueno, vamos a pasar con nuestra primera invitada del día de hoy, porque tenemos como invitados hoy a los de la secundaria número 75. Y muy bien, vamos a hacer la invitación a la maestra que nos va a acompañar aquí en este espacio que se llama el espacio del rincón, los libros del rincón. Por favor, maestra, adelante. Muy buenos días, un aplauso para la maestra, por favor. Toma asiento, maestra, por favor. Muy buenos días, maestra. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Gabriela Artemisa Hernández Cordero, de la técnica 75. Soy profesora de formación cívica y ética. Muy bien, bienvenida, maestra. Y bueno, ¿qué nos trae el día de hoy para los alumnos? Bueno, para ustedes, primero les comentaré rápidamente de qué se dedica la escuela en cuanto a todo lo que es el proyecto de fomento a la lectura, y les comentaré sobre un libro. La primera parte, nosotros somos una escuela que tenemos aproximadamente 7 años generando un proyecto de lectura que se llama Creando Espacios Lectores, sí, que está dividido en 4 áreas diferentes. Tenemos un espacio de promoción con bibliotecario, periódico mural, tenemos un espacio donde los docentes leen cada mes con los chicos, ellos también generan actividades en aula, tenemos lectura permanente con nuestros talleres y con nuestros maestros de español, y tenemos nuestros espacios de lectura por placer. En esa parte hacemos círculos de lectura, se crean cosas diferentes, y en día de hoy traemos también a unas chicas que crearon algo dentro de estos espacios libres de lectura, que es Acción Poética. Muy interesante. Ellos en Acción Poética, uh-huh, es una iniciativa de chicos
que llega hacia nosotros como promotores y obviamente le damos ese espacio dentro de la escuela para poder crear lugares donde ellos pudieran escribir poesía, decir situaciones relacionadas con toda esta idea poética que a veces traen los chicos y que pensaríamos que está como alejada de todo. Y sin embargo, dentro de las escuelas encontramos una gran apertura y sobre todo una gran participación por parte de ellos. A eso nos dedicamos en la escuela. Sí, no hay más que nada el potencial que tienen ustedes jóvenes, que normalmente dicen que es la edad del nadie me comprende. No es cierto. Esa es una idea errónea, de verdad. Así es. ¿Sí? Porque el potencial que ustedes tienen, chavos, es que tienen que explotar. Sigan sus objetivos. Si ustedes quieren escribir, escriban. Si quieren jugar, jueguen. Si quieren, o sea, hagan cualquier cosa, simplemente aplíquense a lo que ustedes realmente quieren y lleven en la mente. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, maestra? Así es. De hecho, los chicos... Nos da mucho gusto porque ha generado muchísimo escrito la escuela en ese sentido en poesía. Los chicos leen cada lunes en ceremonia los poemas más representativos, ponen periódicos murales con los poemas que llegan y pareciera de momento que uno dice, ah, es que van a leer poesía y a lo mejor alguien se va a burlar. Sí. Pero es mentira, pareciera que dentro de las ceremonias el espacio dedicado a acción poética es el más escuchado porque quieren saber a quién le dedicaron el poema, quién lo hizo, todo ese tipo de cosas como que el niño le genera cierta emoción y a veces algunos poemas están pedidos que los repitan porque quieren volverlos a escuchar, eso es sorprendente con ellos. Sí, mira, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero comentar algo. Fíjese que yo tengo un sobrinito que tiene 7 años de edad y él apenas, bueno, está escribiendo, está empezando a escribir, pero tiene unas ideas. Y llegó un momento que mi mamá le comentó, oye hijo, escribe todo lo que tú tienes en mente. Dice, ay abuelita, todavía no sé escribir bien, dímelo y yo te lo escribo. Hoy día el niño ya escribe y de repente va con una de mis tías y le dice, mira tía, te escribí esto. Y él tiene sus hojitas con su letra así, como patitas de araña, pero tiene cada pensamiento que la verdad a mí, para su edad que tiene ahorita, pues sí me impresiona. Sorprende, claro. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa la edad. Así es. ¿Sí? Así sea un niño, un joven, un señor, un mayor adulto, o sea, no importa la edad que tengas para expresar lo que tú realmente sientes, ¿no? Y poder hacer un poema, un poesía, un cuento, un verso, o sea, eso es maravilloso. No tienes que estudiar realmente. Bueno, sí debes de tener una preparación, ¿no? Claro. Muy respetable. Exactamente. Empezar a pulir más escrito. Que nada, todos somos diamantes en brutos, nada más hay que saber pulir eso. Así para es. Poder expresarlo, ¿no? Eso está padrísimo eso. Así es, y de hecho nosotros comentábamos con los chicos, bueno, dentro del proyecto de lectura, la escuela, los niños llevan un diario lector, con un cuaderno donde van escribiendo lo que hacen con todos los maestros, pero donde también los chicos pueden escribir frases o textos que les gustaron de lo que leyeron en la escuela, y yo siento que eso les va generando cierta identidad, porque quizás dentro de 10 años se van a topar con ese diario lector que hicieron en la secundaria y van a decir, mira lo que leí y me acuerdo de esto, o este libro lo quiero volver a buscar. Ese tipo de cosas generan más expectativas hacia la lectura, porque el niño se va identificando y se va apropiando de lo que va leyendo. Sí, y sabe que más que nada con el proyecto que se está llevando ahorita a cabo del libro virtual, claro. Está haciendo las publicaciones, y sobre todo también del libro impreso que se está haciendo. Así es. Así que ya en la siguiente temporada vas a ver tu poema impreso en un libro. ¿Cuántos no quisieran? Claro. Ver por lo menos un poema, un poesía de su autoría en un libro. Así es. No, yo creo que eso es algo alentador para seguir adelante, ¿no? Igual, no sé, tenemos en alguna de las secundarias técnicas, tenemos a un buen escritor, tenemos a algún Octavio Paz, no sé, ¿no? Un Pablo Coelho podría ser, ¿no? Claro, no, sí, y yo creo que el chiste es nada más motivar a los chicos, porque tienen mucho potencial, tienen mucho que decir, están en un momento en el que aparte de todo son muy libres al expresar sentimientos o ideas, a veces son más claridosos, sí, que uno como adulto. Uno como adulto a veces nos da pena escribir algo sobre el amor o cosas sencillas, y a ellos se les da muy fácil escribirlo y decirlo. Entonces, lo que debemos hacer como promotores o como docentes es obviamente motivar a estos chicos a que sigan escribiendo. Pues una felicitación para ustedes, maestra. Gracias. De verdad, o sea, son promotores,
porque vaya, el camino que están llevando a los chavos, ¿no? Y eso está muy bien, porque al menos yo cuando estaba en la secundaria, no hace mucho, ayer, poco, ayer, era ayer. Bueno, algo ya, pero yo tuve el gusto de estudiar también en una secundaria técnica, estuve en la 47, en la Juan de Dios Batis, y por ejemplo los talleres de lectura y redacción, los talleres de teatro siempre también se manejaban así, pero como que aquí se cargó de este lado de fomento a la lectura, y eso está muy bien, ¿no? Porque para ser franco, yo no lo he visto en otras secundarias, puedo decirlo. La secundaria diurna, mi hijo va en una secundaria diurna, porque ya no encontré una secundaria técnica. Es que son lugares muy cotizados, sí. En serio, las secundarias técnicas. Y mi hijo ya no lo encontró, lo tuve que meter en una diurna, y pues no es por quedar bien con la secundaria técnica, ¿no? Con la dirección general, pero francamente, pues yo estoy decepcionado, ¿no? Porque no los llevan como realmente deberían de llevarlos, ¿no? Digo, al menos a mí me enseñaron un taller de lectura y redacción, ¿no? Que eran más materias, todo eso, y aquí no. Sí, de hecho, ahí en la escuela hay como actividades extra, los chicos, por ejemplo, estos círculos de lectura, pues un maestro se queda con ellos en otra hora, que no es hora de trabajo, sí. Da horas a la escuela y los niños se pueden acercar a leer cosas con ellos. Y eso también, por ejemplo, en la escuela pugnamos por ese sentido de identidad hacia la técnica 75, pero sobre todo identidad a las técnicas, sí. Que ellos realmente se sientan acogidos y que su voz es escuchada y que pueden proponer cosas, y por ejemplo en situaciones de lectura ellos nos han propuesto cosas que se han llevado a cabo, y eso habla mucho porque ellos mismos dicen, bueno, si lo que yo pido se abre y me están dando ese espacio y yo puedo entonces hacer algo de lectura, pues lo hago con más gusto. En cambio, muchas veces en algún lado podrían decir, no me interesa la poesía y no me interesa tu grupo, o aquí solo vienes a estudiar. Entonces, es abrirles esos espacios lectores que los chicos realmente están ávidos de tener. Sí, pues no se callen, chavos, y levanten la voz. Escriban y exprésense, que eso es lo más importante. Saber lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten. Un gran acierto, maestra. Un aplauso, por favor. Gracias. Para los promotores. Así es, para a la lectura. Muy bien, y bueno, tenemos unas invitadas también. Así es, traemos unas chicas que formaron el Grupo de Acción Poética. Uh-huh. Les decía, ellos se acercaron con nosotros un día, iniciando el ciclo escolar, y nos dijeron, maestra, hay una corriente a nivel internacional de escribir en paredes pequeños fragmentos de poesía. Ellos dijeron, nosotros sabemos que no podemos aquí pintar las paredes de la escuela, pero queremos como un espacio para nosotros. Entonces, lo comentamos con el director, él nos dijo, adelante, que las niñas propongan cosas. En este caso se les dio un periódico mural para que pusieran sus poemas, ponían carteles en toda la escuela, y también propusieron pasar a la hora de la ceremonia, leer los mejores poemas, hicieron un concurso de poesía en algún momento. Entonces, es una iniciativa de ellas. Eso se me hace muy lindo, porque le digo, es la parte, cuando uno ve que el chico no solo está esperando lo que el maestro le puede dar, sino que él ya está generando propuestas de lectura, es así, uno se siente como muy satisfecho con ellos. Entonces, pasaremos a las chicas. Chicas, por favor, invádanos también con su belleza. Aquí, vengan, por favor, acá, en este panel, por favor. Chicas guapas de la 75. Vente para acá, pequeñita. Acá se no muerdo, no te preocupes. Nadie te va a pellizcar. Bienvenidas, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mira, ¿puedes tomar ese micrófono, chiquita, por favor? Gracias. Vamos a prenderlo. Clic, ahí está. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bien. ¿Qué tal les pinta la mañana? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Ya desayunaron? Ya. ¿Sí? ¿Pero sí, no están nerviosas? No. Porque yo sí estaba nerviosa hace rato. Ah, ¿no se notó? No. ¿No se notó? No. Más o menos. Te diré, güey. Bueno, pues es que uno también tiene su corazoncito, uno también tiene el nervio. Pues es que tengo que comentarlo. Yo venía muy bien acompañado con un señorón de la lucha libre. Ahorita se los voy a presentar. Y de verdad, o sea, no es cualquier cosa. Y es para que uno esté nervioso. Yo estoy nervioso y créanme que lo conozco. Ha sido mi profesor de lucha libre. Y aún así estoy nervioso, imagínense. ¿Sí? Y luego sabiendo que iba a estar invadido de belleza como ustedes. Gracias. ¿Tienen novio, chicas?
No. ¿Cómo que no tiene novio? Chavos. Eso lo dice porque es la televisión y su mamá lo va a escuchar. Se dice, tenemos novio de Mentis. Ay, es de chocolate. Ah, ¿sí? ¿Sabe a chocolate? Sus besos saben a chocolate. ¿Chocolate amargo o chocolate dulce? Amargo. Uy, ¿qué cámara me está viendo? Chavo, aplícate. ¿Cómo chocolate amargo? Por lo menos que le sepa a dulce, ¿no? Con relleno de fresa, mermelada, algo así sabrosón, ¿no? ¿Y ustedes, chavas? No. No, yo no tengo novio. ¿Pretendientes? Sí. Pero se pone roja, ¿eh? Bueno, de díganme sus nombres, ¿cómo te llamas? Me llamo Guadalupe Carolina Ciprián Gallo. Carolina Guadalupe. Uh-huh. Bienvenida, Carolina. Adriana Esmeralda. Adriana Esmeralda y... Deni Aquetzali. Deni Aquetzali. ¿Qué quiere decir Aquetzali? Bueno, Deni significa flor y Aquetzali agua bella. ¿Agua bella? Flor de agua bella. Flor de agua bella, no, tampoco me hables así. No, agárrame, Caro, por favor. No. ¿Quieres me calmo? No, está bien. Oye, pues bienvenidas, de verdad, compañeras. No, de verdad, gracias. Y bueno, vemos que traen ya esos escritos. Sí. Sí. Así que vamos a darles lectura, ¿les parece? Okay. Vamos a ver qué nos traen las chicas el día de hoy. A ver, vamos a empezar contigo, mi estimada Caro. ¿Qué tenemos contigo? Bueno. Ay, mira, si tienes un buen. Son pocos. No, lo bueno es que son pocos. Bueno, no, yo escribí bien un poema que se llama Cuando me quede sin ti. Y bueno, así va. Ya no viviré, ya no respiraré. Las horas y minutos serán como siglos pasando frente a mí. Cuando me quede sin ti, veré a través de un cristal esos momentos junto a ti. Recordaré cada beso, cada palabra, cada suspiro. Al quedarme sin ti, no tendré más destino que seguir. Perderé mi nombre, la noción del tiempo. Al faltarme tú, seré una solitaria sola. Tal vez habrá alguien que se compadezca de mí y querrá ayudarme, pero tendrá que demostrármelo cada mañana. Venga, eso es todo. Que me lo demuestre aquí, que se merece este lugar, hombre. Eso es muy bueno, muy bonito, Gracias. Muy bien dicho. ¿Sabes qué? Más que nada que por lo que estás diciendo es, te estás valorando, te estás dando tu lugar, ¿sí? Okay. Igual te fuiste y tuviste tu momento, ¿lo perdiste? Bye, pero el que llegue tendrá que demostrarme. Tendrá que demostrar, ganarse su lugar, papá. Así tiene que ser. Muy bien, Caro, un aplauso muchas para gracias. Carolina, muy bien, muy bonito. Me gustó mucho. Muchas gracias. No, de nada, muy bonito. Y bueno, ¿cuál es tu nombre, perdón? Adriana. Es que tengo una cabeza de teflón, hija, discúlpame. A ver, Adriana, ¿qué nos traes tú? Bueno, mi poema se llama El último adiós. Un silencio se interpuso entre nosotros. El vaivén de las olas y las risas de las demás parejas hacían que la situación fuera cada vez más difícil. El paisaje se tornó gris a nuestro alrededor. Mis labios temblaban y tenían el deseo de gritar muy fuerte un adiós. Nada lo cambiaría. Los dos sabíamos que este ya era el final. Un beso de despedida acabó con el momento. Ese último día en el que besé tus labios. Ese último abrazo en el que toqué tu cuerpo. Ese último recuerdo que me quedó de ti. Ese fue nuestro último adiós. Ay, hasta la piel se me puso chinita. En serio. Es muy profundo. Sí, porque llegas a la médula, sí, digo, a mí me puso la piel chinita. Sí, estuvo muy... Es más, ni Titanic. ¿Dónde estaba el otro? Ah, congelándose. No, está muy bonito, está muy bien. Y bueno, por lo que veo, están enamoradas, chavas, Mucho al amor. Fíjense que ya los últimos poemas así que nos han dado, los cuentos así, han sido sobre el amor. Y eso es muy bonito porque quiere decir que el amor aún sigue latente entre los chavos y creen todavía en esto que es el espíritu del amor. Está muy bien, Muy bien. Pero bueno, mi estimada Denise. Ay, Deni. Bueno, ¿a qué sale? Sí, me gustó más a qué sale. A ver, ¿qué nos traes a qué sale? Bueno, es un poema que yo escribí. No, aún no tiene título, pero... Por eso digo... Aún no tiene título, pero lo voy a leer. Dice... Nada más comento, mandamos uno
de la madre tierra, pero dice, maestra, es que acabo de terminar uno que quiero aquí escribir también, decir. No, entonces, está bien, venga, venga. Está libre, la niña. No sé, ahorita lo ves. Que sale. Voy a leer los dos. Bueno, vamos a leer los dos, ándale, venga. Que venga, que salga de tu ronco pecho, chiquita. Divina tierra, divino planeta, hermosa tierra, me honras con tu existencia. ¿Y qué más quisiera yo darte tanto como tú me lo das a mí? Fantásticos seres crías en ti, diversos paisajes tienes y climas tan sorprendentes. Divino planeta, hermosa tierra, me gustan tus seres y también lo que eres. Eres tan rico, pero también tan pobre, que es claro que mueres en silencio por los hombres. Bendita nuestra Gaia, la madre tierra. Muy bien. Muy bien, muy bonito, ¿eh? Este es otro que aún no tiene título, pero dice, no es tan fácil olvidar, no es sencillo, no. No es como botar un trapo viejo al desván y olvidarlo por meses. No es fácil mirar a la puerta y solo ver tu sombra correr por los pasillos solitarios. No se me facilita el pronunciarte a menudo y después borrarte como palabra mal escrita. No es como sentarse esperando a las horas y verlas convertirse en días. Es más como labios besados y dejados con ganas de más. Es más que el sabor a ti, pero no menos que los recuerdos, aquellos que se quedan como el olor de una gardenia. ¡Wow! Felicidades a Quetzalí. Muy bonitos también, ¿eh? Gracias. Muy, muy bonitos. Están enfocados a otras situaciones. Estamos hablando de, en este primero, que es sobre la tierra, ¿sí? Sobre muchos... Muchos o muy pocos saben que la madre tierra también se le llama Gaia. No, no, no Gaia con doble L de Gaia. De... No, Gaia. Gaia, así es nuestra madre tierra, es el nombre de nuestra madre tierra. Y está muy bonito. Y el segundo también está hermoso, ¿no? De no será tan fácil borrar tu nombre como un error. Ay, qué profundo. No, es difícil, hija. Yo tengo un amor que perdí hace 20 años y todavía no lo borro, aquí lo tengo, no sé ni borrarlo. ¿Qué? Sí. Y bueno, ¿y ustedes en qué se inspiran para escribir? O sea, ¿cuál fue tu motivo de inspiración? No me digas que algún chico por ahí. Bueno, no, realmente me inspiró con los sucesos que pasan día a día de mi vida cotidiana, ¿sí? Con mis compañeros, ¿sí? Y con experiencias que tengo. ¿Y podríamos saber cuál fue el motivo de tu inspiración para este poema? El de cuando me quedé sin ti, realmente no tiene alguna. Solamente de repente me siento a escribir y ya, surgen las ideas. ¿Y dónde surgió este? ¿Dónde estabas? Así que digas, yo estaba en este momento preciso viendo la televisión, dije, no voy a escribir, y mejor me fui y me puse a escribir. ¿Cómo estuvo? Pues estaba frente a la computadora, sinceramente. ¿O sea que no estaba lejos de ahí? Y me llegó a la idea, ¿por qué no hacer un escrito? Y nada más recordé, ¿no? Por decirlo, con mi madre, no tan solo con novios o alguna relación, sino con mi madre, a familiares. Dije, uh-huh, cuando me quede sin ti, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis familiares? Y de eso surge. Ah, qué bien. Para que vean que hay fuentes de inspiración muy bonitas. Y por ejemplo, tú, cuando escribes, porque veo que tienes varios poemas y pensamientos, ¿necesitas alguna fuente de inspiración? Digo, igual, ¿necesitas escuchar música o estar en el campo, en algún parque, en la azotea de tu casa? No sé, ¿ha sucedido? O sea, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración así? Normalmente me llama mucho la atención estar bajo las estrellas. ¿Bajo las estrellas? Ajá, y cuando más estoy en, digamos que salgo a la azotea y estoy en las viendo las estrellas, fue cuando más se me inspiró a escribir. Sí. Oye, pues qué padre, de verdad. Yo te invito a que sigas escribiendo. Sí. No dejes de hacerlo, ¿sí? Y veo que, voy a repetir, voy a tomar tu cuaderno. Sí, no, tantito. Sí. Permítame, miren, ¿dónde está? Miren, esto, todo esto lo que tiene ahí escrito, sobre poemas, poesías, ustedes no lo dejen de hacer, ¿sí? Sigan escribiendo, sigan haciendo sus cosas, expresen, por favor, es muy importante. Para que manden sus textos, recuerden ringtextosalumnos@gmail.com. Y si quieren ustedes estar aquí en este panel, hombre, pues envíenlos. Los escogemos y ustedes estarán aquí acompañándonos en este panel, desde la tercera cuerda. ¿Sí o no, Caro? Sí. Bien. Bueno, antes de continuar, te pasamos con ustedes.
Vamos a pasar con el chat. ¿Qué tenemos el día de hoy en el chat? Cuéntanoslo todo, hermosura. Pues te lo cuento todo, mi querido Mimo. Por favor. Estamos recibiendo a muchísimas escuelas secundarias técnicas que prefieren ver desde la tercera cuerda conectarse a la transmisión de la selección. ¿Eh? Órale. Son bien. Amantes de la lectura. Gracias. Gracias, gracias. Tenemos gracias. Por aquí a la secundaria técnica 56 a la 75. Un aplauso, chicas. Eso un aplauso. La mejor escuela. Está Maru también en la 77, la 84, Lucy de la 101, Vero de la 32, Lorena de la 39, Mar del Refugio en la 44, Laura en la 73, Martín en la 92, Rigoberto en la 94, Vero en la 32, más las que no se han conectado a nuestro chat, pues que están esperando, conéctense para platicar con nuestros invitados. Les están enviando un chorro de felicitaciones. Dicen por aquí, el arte puede expresarse a cualquier edad, nacionalidad y no importa el género, es decir, puede ser femenino o masculino. Los alumnos son más abiertos para expresar su sentir por medio de los poemas. Gracias al conductor por el reconocimiento de méritos hacia secundarias técnicas. Felicidades a la profesora por el trabajo que viene compartiendo, además de ser un ejemplo y evidencia de que la lectura no solo compete a español, sino a todas las asignaturas, como los ahora llamados laboratorios tecnológicos. Y dicen que no todos tienen la suerte de codearse con jovencitas tan guapas, ¿eh? Ah. Es más, ni Pancho Villa. No, para nada. Ni Pancho Villa. Tenemos algunos otros chats. Sí, fíjate que está conectado el director de la técnica 75, el licenciado Joel Méndez Mondragón, orgulloso de sus alumnas y de la profesora. ¿Qué tal, eh? Saludos. Saludos, señor director. No, hombre, imagínese, orgulloso yo y escuchando de viva voz las expresiones de estas damas, de estas damitas alumnas que tienen aquí escrito. ¡Ah, qué padre! En serio. ¡Ah, ya estoy tirando mis notas! Bueno, no, pues muchas gracias. Sigan escribiéndonos, mándenos sus recados, qué sienten, qué piensan, qué les gustaría ver en este programa. Para seguir trabajando, recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes, chavos. Así que no pierdan la oportunidad de seguir expresando, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar aquí. Nada, digamos, más un comentario. Ellas son las iniciadoras de Acción Poética, pero tenemos muchos chicos, ¿verdad?, que les escriben cosas y dicen, por favor, léelo a la hora de la ceremonia. Y van muchos dedicados. Y van, hay uno que recuerdo ahorita que llegó a mis manos, de un chico de tercero que decía, te amo como a mi bolillo. Y empezaba a hablar del pan y hacía una metáfora entre el amor que le tenía la chica y su bolillo. De lo crujiente, del rico aroma. Son cosas sorprendentes que de momento escriben, que nosotros realmente nos maravillamos. Entonces, es comentario, hay muchos chicos que escriben y yo creo que si ustedes hacen alguna situación así en sus escuelas, estoy segurísima que van a encontrar personas que van a estar escribiendo. Pues ya escucharon a la maestra, háganle caso. Oiga, y esa metáfora estuvo genial, la del bolillo. A mí me dice, si a mí me dice mi mujer, oye, bolillo, ah, dime telera, bizcocho, ¿qué es? Pero bolillo, bizcochito, no sé. No, muy bien, maestra, ¿eh? Muy bien, gracias. Y bueno, vamos a continuar aquí con la entrevista. Mi vida, chiquita, bonita, preciosa. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál fue tu motivo de inspiración para esta poesía, hombre? Bueno, buscando poemas, que es lo que más me llama la atención, encontré una escritora que es mexicana. No es tan famosa, a lo mejor se llama Denise Márquez. Denise Márquez, sí. Ella tiene una página en una red social que se llama Le conté un pajarito. Uh-huh. A mí me encantan sus poemas y ese fue mi motivo de inspiración. ¿Es joven todavía? Sí. Es muy joven. Sí. ¿Y ese fue tu motivo de inspiración? Sí. Oye, muy bien. ¿Y te gustaría ser como ella? Sí. ¿Te gustaría conocerla algún día? Sí. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. ¿Sale? Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Okay. Sí, téngalo presente, ¿eh? Queda atestiguado aquí. Yo sé por qué te lo digo. ¿Eh? Sí, queda grabado. ¿Ya quedó grabado? ¿Dónde lo firmo? ¿Aquí lo firmo? Bueno, al rato lo firmo. Pero en serio, o sea, tómalo en cuenta, hija. Y si eso te gusta, pues supéralo, vamos, y a seguir adelante. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué tú necesitas? ¿Qué necesitas para escribir aparte de lo que leíste? O sea, comer, porque a veces, ay, comes por ansiedad y se te ocurre escribir, ¿no? O no sé, vaya. Bueno, a mí
mi fuente de inspiración es el silencio. Uh-huh. Y subirme a la azotea de mi casa. ¿Sí? A refrescarme un poco. No, está muy bien. Está muy bien porque inclusive, aunque parezca raro, pero créanme que el aire despeja las ideas, ¿eh? Sí. Despeja las ideas. ¿Por qué? Porque es la nariz, o sea, el aire al inhalar va oxigenando el cerebro y eso ayuda a dispersar, a oxigenar, y eso ayuda a tener más claras las ideas. Por eso cuando uno está desesperado, está enojado, gritoneando, vente, vamos a la calle para que tomes aire. Sí. Es para eso, es para que uno inhale, exhale y vaya dispersando las ideas y vaya oxigenando el cerebro y se vayan calmando las neuronas que hacen que nos alteremos. ¿Eh? Oye, muy bien, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. A Quetzali, por favor. Bueno, a mí lo que me inspiró, bueno, cuando yo llegué a la secundaria, Acción Poética, ahí estaba. Uh-huh. Pero desde la primaria me empezaron a llamar la atención los poemas, la poesía, por un proyecto. Entonces, los de Acción Poética, pasaban a los salones y entonces me empezó a interesar. Entonces, le hice un poema, el primer poema que hice se lo dediqué a una amiga. Y desde ahí, muchas lo leí en la ceremonia y mis compañeros entonces me dijeron, es que escribes muy bonito y ya. Bueno, yo no sentía así mucho, pero ya de que me empezaron a decir, pues me empezó a gustar y seguí escribiendo. Y como les gustó, ellos, bueno, siento que ellos me apoyaron mucho. Y siempre que escribo algo, me piden leerlo, pero aunque no me gusta que lo lean las cosas cuando no las he terminado, pero sí, creo que fueron mis compañeros y mis amigos. No, está bien, tienes razón, es como usar una casa cuando ni siquiera está tirolea de nada de eso, ¿verdad? Exacto. Sí, no, tienes toda la razón y se tiene que respetar ese trabajo hasta que esté todo completamente terminado. Eso quiere decir que eres exigente contigo misma. Es muy bueno también, es muy bueno, y qué bueno que estés compartiendo con tus compañeros tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos. Sí, de hecho hay niños que también les gusta escribir y me gusta mucho, o sea, me siento bien porque me piden su opinión de lo que escriben. Entonces, me dicen, no, ¿qué te parece este poema? Y yo lo leo y les digo, ya, si les falta algo, les ayudo a componer sus poemas. O sea, que también ya lo traes a la sangre. Pues sí, la verdad es que me gusta mucho escribir. Pues qué padre, y no dejes de hacerlo, ¿eh? Sigue escribiendo, Quetzali, ¿sí? Y bienvenidas, este es su programa. Cuando gusten venir, aquí estamos para servirles, ¿sí? Y invito a que se queden aquí, por favor, no se muevan, no se muevan, aquí quédense, porque déjenme decirles que tenemos un invitadazo el día de hoy, un señor luchador de primera, estrella mundial de lucha libre, un consagrado, leyenda viviente, que la verdad me siento, estoy emocionado porque es un señor que cuando yo lo conocí, mi corazón latió muy fuerte por la emoción y el poder, el que me haya acercado a él, el que me haya permitido dirigir la palabra y expresarle mi sentir, pues fue padrísimo, porque yo creo que muy pocos tienen esa dicha de poderse acercar a su ídolo y decirle, señor, yo a usted lo admiro, lo respeto por su trayectoria, por lo que ha hecho, y usted me inspiró a esto también, ¿no? Fue parte de mi inspiración para en este caso el mío, de ser luchador. Sí, es un señor que ya tiene 43 años de experiencia luchística, 43 años, ¡ay, nada más! 43 años, sí, y bueno, vamos a preguntarle más cosas y me interesaría saber más del señor, y por favor, les pido un gran aplauso, de verdad, yo sí me pongo de pie, para recibir aquí, en este estudio, al señor Jaque Mate. Maestro, muchísimas gracias. Bienvenido. Por favor, maestro, ¿sí gusta tomar asiento? Sí. Maestro, por favor, pásese acá. ¿Sí? Gracias. Muy amable, gracias. Maestro, muy, muy, muy amable, gracias. Perdón. No, está bien el problema. Maestro, pues bienvenido. Bienvenido, creo que usted nota mi nervio. Tengo que expresar. Yo no me puedo quedar callado, maestro. Sí, pero. Créanme, muchachos, muchachas, que yo cuando empecé con esto de la lucha libre, y creo que ya muchos lo saben, mi idea nunca fue ser luchador profesional. Yo era aficionado a la lucha libre porque mi abuelito también fue luchador profesional en los 50s, no tuvo un gran nombre dentro de la baraja luchística, pero practicó el deporte. Entonces,
cuando yo empecé esto de la lucha libre fue accidentalmente, pero estoy muy agradecido de haber llegado a este bendito deporte y ser parte de ser y pertenecer a esta baraja luchística y conocer a personas y a maestros leyendas como ese señor Jaime Jaque Mate, el hombre de la jugada mortal. Así que, maestro, por favor, adelante. Memo, antes que nada, gracias por tu forma de ser. Yo te conozco de hace muchos años también y nunca jamás pensé que fueras de ese tamaño. De verdad, nos conocemos esporádicamente en el gimnasio, en alguna arena, pero la esencia de la persona como te es conocido ahorita, no tenía yo la idea de que fueras de esa manera. Muchas gracias, profesor. Gracias por ser así, por ser una persona que te entregas a lo que realmente te apasiona y lo haces con un placer, con un gusto, que no es trabajo, es un deleite. Y conociendo ahorita los pensares de estas criaturas, vale la pena haber venido a este mundo, no a este programa, a este mundo. De verdad, yo quisiera muy humildemente mi reconocimiento para ustedes, porque el expresarse de la forma que lo hacen ustedes a esta edad son unas vivencias mucho, muy, muy importantes. Yo tengo hijos, tengo tres hijos, muy grandes ya, más grandes que yo. Y sí. Los hijos ya crecen más grandes que nosotros. Y de verdad yo estoy admirado de la juventud como está ahora. Sigan por ese camino. Todo empieza con un sueño. Todo lo que tú quieras en la vida empieza con un sueño. Si tu sueño es escribir, escribe. Si tu sueño es actuar, actúa. Si tú quieres estudiar, estudia. Pero en la vida nunca te quedes a la mitad de un sueño. Siempre empieza con el soñar y el camino te va a llevar a otros grandes triunfos. Gracias, profesor. Para que vean que los luchadores, porque muchos creen, maestro, que pues, desgraciadamente que el luchador es seco, no tiene sentimientos, todo el tiempo está, ¿qué? Soy luchador, soy malo. No, los luchadores también tenemos familia, tenemos sentimientos, tenemos hijos, es un claro ejemplo. Y quiero expresar que el maestro, sus hijos… Ahí está. Estaba apagado el micro, chido, otra vez yo. Un bú. Bueno, al menos soy mimo. Otro bú para mí. Muchos bús. Bueno, voy a retomar. Retomo el punto. El maestro tiene dos hijos que los encaminó muy bien y que afortunadamente dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Y los dos tienen una gran carrera, tienen una buena posición en distintas empresas de trabajo. Y bueno, qué claro ejemplo, ¿no?, de que el maestro, siendo un luchador profesional… Maestro, me gustaría… Hace rato que estábamos platicando, sí. Estábamos en la oficina, nos estaba platicando de su hija cuando estuvo en la escuela y le preguntaron… O sea, suena como los chistes, ¿no? A papito, ¿a qué se dedica tu papá, no? Entonces, aquí pasa una situación similar. Nos gustaría, maestro, que nos expresara, claro, usted, por favor, esa experiencia con pero su hija. Pero más allá de que… Me lo dijo, la forma en que me lo dijo, porque cuando tú ves que un hijo tuyo llega y te expresa con un dolor, con ese llanto, man, sientes que se te acaba el mundo, pero cuando te da el motivo, el porqué, te da coraje. Sí. Digo, a ver, ¿qué te pasó, hija? Quiero decir que esa hija tiene 34 años y es médico veterinario, zootecnista. Entonces llegó cuando estaba por ahí de los 10 años y lloró. ¿Qué tienes, hija? Papá dice, fíjate que cuando estábamos ahorita en el salón, la maestra les pregunta a todos mis compañeros, dice, quiero que me digan profesión de sus papás, que es el tuyo, Carmencita, pues ingeniero, el tuyo, Rosy, pues arquitecto, y el tuyo, Elizabeth, ¿tu papá qué es? Luchador profesional. ¿Qué? ¿Luchador profesional? Y perdón si digo una cosa que no es correcta, los niños son crueles, porque son honestos, dicen la verdad. Entonces dice, y mi papá es el santo. Empezó a reírse de mi hija y empezó a llorar. Cuando sale, entonces es tu motivo del llanto, ¿sí? Dile a la maestra que si me da permiso de visitarlos el próximo día. Al día siguiente voy, me puse mi único traje, lo pinté de otro color para que no se viera. Y ahí voy, me puse mi máscara. Me recibieron muy bonito, bastante bonito. Y entonces deja de ser mi hija el objeto de la burla para ser el objeto de admiración.
Entonces ya le empiezo a poner, mira hijo, esto está así, 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 mil cosas que le dije. Llego en la tarde ella, y le digo, hija, ¿cómo te fue? Papá, ni te cuento. Y me saca de la mochila, así la altero, que si les firmo a mis compañeras. Claro que sí. Eso y mucho más, como es la casa de ustedes, es producto de la lucha. Las carreras de mis hijos, producto de la lucha. La vida que tengo, producto de la lucha. Lo que he vivido jamás lo cambiaría por nada, por la lucha libre que todo me lo ha dado. Tengo 3 operaciones, 9 fracturas, y más sin embargo, aquí creo que es poco de lo mucho que me ha dado. Sí, maestro, es una gran trayectoria. Sí. Y bueno, maestro, dentro de estos tantos años de experiencia que lleva dentro de este bendito deporte, ¿qué logros ha obtenido? ¿Qué tanto le costó a usted, maestro? Porque a todos nos cuesta trabajo y en el tiempo que usted empezó en la lucha libre, y me atrevo a decirlo, maestro, sí, fue mucho más difícil estar dentro de este deporte de la lucha libre. ¿Sí? ¿Cómo fue que usted llegó a la lucha, maestro? Yo en lo personal tengo esa curiosidad. Quería preguntarse, maestro. Por lo mismo, preguntando. La lucha libre siempre ha tenido la mala imagen, porque nosotros hemos producto de dárselas. Hemos sido gente que buscamos mejorar en todos los sentidos y todos los aspectos y damos una mala imagen. No es cierto. La lucha libre es un deporte, y un deporte tanto más arriesgado como el que ustedes me quieran decir. Es una disciplina deportiva que va más allá de echar maromas. Una disciplina deportiva que se juega uno la vida más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero no lo digo yo. Lo dices a través de la historia. La lucha libre es, yo creo que la primera que toma visos para ser comercial. Porque luchar todos tenemos el instinto de supervivencia. Nada más es darle forma para hacer un deporte espectáculo. Pero es lo de lo más antiguo que existe y de lo más honesto que pueda haber. Gracias a la lucha libre, yo no tuve la suerte de ustedes que tienen de haber estado en una escuela. Yo nada más me dieron la primaria porque México era diferente. No había más para que la primaria y se acabó. Ahora, con un poco de esfuerzo de ustedes, síganle y tienen un futuro asegurado con el estudio. Entonces yo me vi presionado a buscar literalmente en la lucha libre mi lucha cotidiana, diaria, diaria, diaria. Pero nunca me di cuenta que al atravesar el camino estaba dejando, por fijarme en la meta, todo lo que estaba dejando en el camino. Y eso es tanto más importante que llegar a la meta. En el camino me fui agarrando de muchísima gente como ustedes, muchísima gente que tenía un bagaje cultural, una historia en el estudio, y de ese tipo de gente yo me arrimé y me fui complementando con gente que tenía estudios y absorbiéndolos lo más que pudiera. Yo no tuve la suerte de estar en una escuela más que lo esencial, que fue la primaria, pero más sin embargo la lucha libre, eso y más me dio para cruzar a otros lugares y conocer a otras gentes, y eso me ha ayudado bastante. Pues mire, es un ejemplo de lucha, maestro, de que sí se puede, del que no, pues es que no lo tuve, no, pues por eso soy así. No, cuando se quiere, se puede. Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿sí? De un señor que ha luchado contra esas adversidades de no poder tener una secundaria, una prepa. Chavos, ustedes que lo tienen, en serio, aprovechenlo, échenle ganas, porque el día de mañana, cuando den la vuelta, chin, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Aquí, ahora todo es tan fácil que no hay pretextos, no hay pretextos. Si antes era difícil, créanme que tenemos aquí una institución luchística, el señor sabe, no saben, o sea, a mí me ha enseñado, y si tengo yo una duda, él me dice, no hijo, es esto. Ah, no, y más sin embargo yo tengo una preparación, pero lo que tiene este señor aquí presente, hombre, se cultiva de una manera impresionante. Eso quiere decir que no hay edad para que deje de cultivarse, chavos. ¿Sí? Perdón, no te concedo la pregunta. Me fui por otros lados. No, está bien. No, muy bien. ¿Por qué me metí a la lucha libre? Sí. Por una pregunta que tonta le hice a un compañero. Dice, oye, ¿verdad que la lucha libre es mentira? Nunca lo hubiera hecho. Nunca
me arrepiento y no, porque gracias a su coraje que me tuvo en ese momento y me llevó al gimnasio y empecé a hacer ejercicio, del cual después de ese ejercicio de 3 horas que me llevaron, fueron 3 días que no me pude levantar por haberlo hecho, me dio coraje conmigo mismo por ser tan bocón. Y me metí con la idea de aprender, pero no nomás de ir a llenar un hueco, sino de realmente aprender. Pero ahí está lo triste, no lo aprendes hasta que te caes. El mejor maestro que tiene la vida es la vida misma. Me tuve que cruzar con un maestro, con otro, unos más abusivos, otros más enseñadores, otros más celosos, otros menos, lo que tú quieras, pero el paso del tiempo te vas encauzando por el camino que tú quieres. Y tuve la suerte grande, gracias a Dios, de que me puso las gentes correctas en mi camino y se me presentaron las oportunidades. Y las supe aprovechar, porque la gente no tiene por qué tirarse al piso para que lo levanten. Tú tienes una oportunidad, captúrala, porque después va a ser lastimoso ver que te pasó la oportunidad y nunca la tomaste. Entonces yo fui buscando oportunidades, me las busqué, no las fui buscando, las busqué a rajatabla, se me dieron las oportunidades, lloré, muchas veces lloré, muchas, pero tantas o más me levanté y me puse a reír, y a disfrutar y a gozarlas. Y cuando veo a mis hijos ya hechos y derechos, a los 3, y a mis nietos, yo soy feliz, ¿no? Sí, y más que nada, maestro, que, por ejemplo, luchador como usted, maestro, que eran muchas, que son muchas giras, estar luchando aquí en el distrito, a nivel nacional, en el extranjero, qué difícil, ¿no, maestro? Fíjate que tocas un punto muy, muy importante. Yo tengo 40 años de casado, se dicen fácil, pero no son nada, nada fácil 40 años. Yo tengo la suerte de tener una mujer inteligente a mi lado, pero yo le quise compartir un secreto que nos ha llevado a ser triunfadores en 40 años. Compártanlo, profesor. Pero por supuesto, y es bien sencillo. A mí me interesa. Es bien sencillo, tanto como aguza el oído, hazte cómplice de tu pareja, escúchalo. No seas su amigo, nunca, nunca se puede ser amigo de tu pareja. Tú eres su pareja. No te quiero adelante, no me funciona. No te quiero atrás, te quiero pareja. Pareja, escúchame y hazte cómplice de mí. Mis aventuras, córrelas junto. Apóyame, no me juzgues, no me critiques, apóyame. Eso nos ha llevado a hacer durante 40 años. Hemos tenido problemas, muchos, muchos, pero han sido más los buenos momentos que las malas situaciones, y hemos salido mucho adelante. Entonces, la mujer es mucho, muy inteligente, mucho más que uno en ocasiones, pero mucho cuidado también. Yo viajaba demasiado y le decía, oye, no, no regreso, vengo dentro de un mes, mes y medio, aquí tienes tu gasto de tanto tiempo, esto y esto otro, y ella se hacía cargo de mis hijos, ella se hacía cargo de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella estuvo al 100% presente en lo que yo buscaba, el camino para que ellos llegaran a ser lo que son ahorita. Eso, todo eso la gente no lo ve, mas sin embargo al tiempo es lo que más te llevas en el corazón. Sí, y ahí está el resultado, dicen que uno cosecha lo que uno siembra, sí, y de verdad, maestro, es muy aplaudido su labor como padre, como pareja, su mujer, y como luchador profesional, que es donde yo lo he conocido más. Y es un señor completo en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y es muy aplaudible, de verdad, maestro. Es para todos, digo, estoy nervioso, perdónenme. Estoy yo más, mira cómo estoy yo sudando. No te creas que uno, aunque sea ya con muchos años, toda la vida tienes nervios. Y es bueno, el día que dejes de tener nervios, ya no te importan las cosas. Sí, totalmente de acuerdo con usted, maestro. Entonces, cuando ya dejes de tener interés por las cosas, vete, hazte un lado. Sí. Dale el paso a la gente que viene. Eso tiene toda la razón, maestro. Oiga, y dentro de su carrera luchística, ¿sus logros, maestro? Todos. Yo nunca he tenido un tropiezo. He tenido aprendizajes. ¿Aprendizajes? Sí, porque para mí un tropiezo es un aprendizaje. Yo, cuando me puse con gente más experimentada que yo, no tuve derrotas. Tuve ganancias en todas y cada una de ellas. Uh-huh. Si me dices deportivas, tuve muchas. Muchos campeonatos que, mundiales. Por supuesto, sí. Yo he tenido 3 veces el campeonato mundial, el medio,
el semicompleto, fui campeón completo del distrito, mil cosas, pero sobre todas las cosas, más allá de todo, que conocí mucha gente y lugares que yo no me hubiera imaginado conocer. Toda la República, que es preciosa. Que es de las cosas que nos da la bendita Por completo, Lide. Por completo. Es lo mejor. Y bueno, maestro, dentro de toda esta su carrera, ¿usted cree que haga algo más, que haga falta algo para complementar la carrera de jaque mate? No sé, que diga, ¿me falta todavía llegar a este objetivo? Sí, para estar, por supuesto. ¿Sí, maestro? Sí, claro que sí. Yo tuve la suerte, lo dije hace un rato, conocí personas que me ayudaron bastante y un día me dijeron, cuando te vayas, a lo mejor no te vas a llevar dinero, pero te vas a llevar un cúmulo de experiencia. No seas egoísta, no te la quedes, dala. Y es lo que hago. Ah, es cierto, chavos. Y pongan mucha atención. Maestro, por favor, déles informes de dónde da usted clases de lucha libre, por favor. Es en el gimnasio, ¿se vale? Sí, claro que sí, maestro. Adelante. Guerrero, a un ladito del salón más famoso de baile que existe en México, que quien no ha ido ahí no conoce México. Son los miércoles a las 8 de la noche. No, sí puede decirlo, maestro, en el Salón Los Ángeles. Ah, al lado, sí, del Salón Los Ángeles, ahí en Lerdo. Ahí está, al lado del gimnasio, el gimnasio Guerrero. ¿Sus horarios, maestro, por favor? A las 8 de la noche, de 8 a 10. Puro miércoles, porque no me dejan mis nietos. Sí, sí, sí. Y para que aprendan lo que es la verdadera lucha libre, señores. Así que, chavos, los esperamos, chavos. También las chavas también tienen derecho. Claro que acérquense. Sí. Y, maestro, ¿en Facebook tiene Facebook usted? Yo estoy peleado con la tecnología. Yo soy del cincel y la piedra, ¿no? Pero, sí, entonces no se preocupen, ustedes búsquenme a mí, yo les doy los informes para todo, que asistan con el maestro, claro, Jaquemate, sí, y así y aprendan. ¿Mandé? Mi Facebook, Mimo Fantasía. Ya voy a aparecer. Ahí me van a encontrar, Mimo Fantasía, ahí para que quiera informes sobre las clases de lucha libre, con todo gusto yo se las doy la información, ¿eh? Para que vayan a las clases de lucha libre, bueno, con el maestro Jaque Mate, ¿sí? Bueno, mire, maestro, hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle. Claro que sí. Me gustaría hacerle una invitación para una próxima ocasión. ¿Sí? Sí, y yo quiero disculparme, pero vengo en traje de trabajo. No me alcanzó el tiempo, desgraciadamente no tuve modo de llegar a la casa de ustedes y cambiarme, pero hice lo posible, pero aquí estoy. Maestro, la calidad se distingue y la calidad se impone, y su presencia, con eso más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. De verdad, maestro. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en este su programa desde la tercera cuerda, maestro. Y bueno, ya queda pendiente, maestro, para por la próxima. Y muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, a todos en general, pero en concreto a ustedes tres, que escuché cosas tan bonitas que viniendo de ustedes tan chiquitas, se me hacen increíbles. Si no las oigo, no lo creo. Sí, de verdad, y muchas felicidades, ¿eh? Sí. Y sigan escribiendo, por favor, porque imagínense, se van a ver en un libro allí escritas de hoy. Y cuando tengan su libro, yo lo voy a tener en mis manos y cada uno de ustedes, alumnos, me van a firmar cada poema de ese libro. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienen otros poemas, otras propuestas para el siguiente programa, que ya es la siguiente temporada, porque ya vamos a acabar este ciclo escolar, nos expresamos aquí, estamos de acuerdo, porque vienen cosas nuevas, cosas buenas, y que yo sé que van a ser de su agrado, y sigan apoyando este programa. Sí, porque este programa, acuérdense, que es de ustedes, su espacio. ¿Sale, maestra? Muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido. Y bueno, gracias a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y de Fomento a la Lectura. ¡Lo dije bien! ¡Un aplauso para mí! De aquí del Distrito Federal. Y dije, es media, que sin ellos ustedes no nos verían a través de su monitor. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa, que ya vamos para el último programa, chavos, de este ciclo escolar. Pero primeramente Dios, y si ustedes lo permiten, y la dirección también, nos vemos en la siguiente temporada aquí en este su programa desde la tercera cuerda. Así que sigan mandando sus textos, rintextosalumnos@gmail.com, para que sigan siendo publicados sus textos en el libro virtual que tenemos aquí ya para que ustedes ya lo vean. Así que nos vemos, señores. Hasta la próxima. Y vean el partido y apoyen mucho a México. Nos vemos. Cuídense. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios.
Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.